Grande, yo. Dude, let's go to the park. Let's go to the park. I was supposed to do cardio today. What the fuck? No wonder you... Okay. No, wait, let me see. Stop. Wait. Let me see eSports to the game. No. Ouch. Mañana voy a ir a No.
Sí. A las 11 de la noche. A la workout. Siempre me iba a hacer workout a esas horas. El reggae viene a las 10. Yo no voy a ir al reggae, voy a ir al reggae. Se vienen a los ¿qué es eso? Hoy se juegan las semifinales de la Leagues Cup. Filadelfia se enfrentará al Inter de Miami y Nashville a los Rayados de Monterrey. España derrotó a Suecia y se gana su boleto para la final del Mundial de Fútbol Femenil. Tras su salida del Consejo de la Federación Mexicana de Fútbol, Ricardo Laborde reiteró todo su apoyo a Jaime Lozano como director técnico del Tri en sus redes sociales. Cerramos esta ciudad desnuda con la historia de Aldo, quien se prepara para correr con los ojos vendados en el maratón y así obtener donativos a favor de los niños con cáncer en la retina. Veamos. Ay, para confiar, ¿cómo la retina se hace cáncer? El 27 de agosto, Aldo participará en su quinto maratón y será la primera vez que use un antifaz para llegar a la meta. Te pone a pensar sobre lo que viven las personas con discapacidad en el día a día. Correrá con un guía, como lo harán alrededor de 30 maratonistas con discapacidad motriz y visual. El tema de la empatía para mí es muy importante. Todos tenemos que ser empáticos en este mundo. Yo me quiero poner en los tenis de estos corredores. Lo hará por los niños con discapacidad visual. Un tumor que se desarrolla en la retina. Las personas con discapacidad en general están muy olvidadas. Era lo que tenía el gordito. Ni siquiera pensabas en no, pues el gordito no fue en el ojo, fue acá adentro. No le abrieron la cabeza. No. Oh my god. Sí, ahora ahí estaba. Cabizbaja, pero te digo que no sé qué sea, si sea realmente ya la enfermedad o psicológicamente. Hasta me habló, me dice Luis, ven. Digo, sí, ¿qué pasó? ¿Te puedes llevar estos papeles a Joan? De ahí de la oficina de adentro, a la calle de afuera. Que sí, yo se los llevo. No sé si se sienta mal. Yo no puedo ir. Y otra vez traía su almohadita. Dicen que el deporte es el lado amable de la vida.